Estamos con Pablo Salvador. ¿Cómo está ahí, Pablo? Muy bien, feliz con el estreno del Pabellón de los Divinos. Muy buena obra. ¿Te gustó? Sí, me gustó, me sorprendió la música, las actuaciones y la historia me conmovió. Es una muy buena historia y recupera una parte de la historia gay que mucha gente no conoce y que es bueno que se difunda. Bueno, recordemos que la discoteca Divine se quemó. Aquí la obra plantea más o menos de que fue un accidente por unas alfombras, por electricidad, los corrillas de pucho, pero también en su momento se habló de que había sido un ataque neonazi. Claro. ¿Tú realmente en tu interior, en tu fuero interno, qué crees tú realmente que pasó? Mira, se hace mucha referencia a eso, ¿no? Los problemas como técnicos y el descuido de algunos organizadores, o sea, algunos dueños de discotecas, como que los dejan bastante mal. Pero yo creo que más allá de qué fue lo que pasó con la Divine, me gusta que se toque el tema de los gays en el closet y cómo era ser gay a principios de los 90, que es una realidad completamente diferente a lo que vivimos hoy en día, gracias a Dios. Porque ahora, o sea, con todas las marchas, con todas las cosas que hay, como que nosotros podemos vivir libremente, también hay mucha más apertura. En cambio, en esos años no, de repente a la gente le tocó más difícil a nuestras primas de esos años. A las tías fundadoras del ISAPRE, podríamos decir, sí, claramente les tocó más difícil y está en nuestras manos el que a los que vienen en el futuro, los que vienen detrás, les toque todavía más fácil. Así que hay que luchar por nuestros derechos. Hoy vimos que los chiquillos, los actores también estaban con tacos, se movían increíble, unas coreografías maravillosas. ¿Tú alguna vez te has subido arriba de algunos tacos? ¿Alguna vez sí me probé los tacos? Por supuesto que sí. Como se plantea dentro de la obra también, yo creo que está como el deseo, como el bichito adentro. Y alguna vez sí, ¿por qué no? Me probé los tacos, por supuesto. Ni un complejo en asumirlo. Oye, invita a la gente que venga a ver el Pabellón de los Divinos, que donde la escuchen, que la vayan a ver, porque quedan dos funciones, mañana viernes 30 y el sábado 31, pero después los chiquillos van a seguir rotando por otros lados. Exactamente, invito a todos los que nos están viendo en LGBT TV a que vean el Pabellón de los Divinos, una obra conmovedora, dinámica, entretenida y de verdad vale la pena verlo. Y un saludo a todos ustedes y qué bueno que estén cubriendo siempre todos los eventos de la comunidad. Siempre. Muchas Por gracias, supuesto. Pablo. Un besito. Que estés bien. Igual. La mamá de Danilo, uno de los actores, ¿verdad? ¿Qué le pareció ver a su hijo arriba de unos tacos y bailando maravilloso? Me gusta porque que alguien se atreva a demostrarse tal cual es y lo que es, como todo ser humano debería de hacerlo, y qué pena que no se pueda. ¿Qué le pareció la obra? ¿La conmovió? ¿Le gustó los bailes? De hecho, me la lloré toda. ¿Cómo? De hecho, me la lloré toda. ¿En serio? Sí. Así que ahora de repente recomienda a la gente que venga a ver la obra, quedan 2 días y de repente los chiquillos van a ir siguiendo, van a seguir rotando con esto. Pues esto que sí, pues hay que recomendarla y todo lo que ellos hacen no es porque esté mi hijo ahí, pero siempre me ha gustado verlo. Aparte que uno de estos lo hace con amor. Por supuesto que Y sí. eso se nota de los chiquillos, que lo hacen con mucho amor. Sí, ojalá que todas las mamás, los papás abrieran su mente también y apoyaran más a sus hijos, a sus hijas. Así debería ser. ¿Cierto? Muchas gracias, que esté muy bien. Ah, Chao. igual.